Mira, Lulita. Vean nada más qué hermoso paisaje. Esmeralda anoche dejó una taza para que juntara nieve, que ya hasta se perdió en medio de tanta nieve. Vean nada más qué hermoso que lo dejó ahí. Y miren, ya se llenó de nieve. Todavía está cayendo, vean. Quería yo salir al parque con Esmeralda para que les grabara yo, pero todavía está corriendo mucho aire. Vean el cielo cómo está de blanco. ¿Te gusta la nieve, Luli? Nieve. ¿Te gusta la nieve? Vean a Lulita. Está oliendo la nieve. Luli es tan blanca como la nieve. ¿Te gusta? ¡Uy! Sopló el aire y se fue para adentro. Algo que siempre me sorprende a mí es cómo los pajaritos tienen esa capacidad de soportar el frío y aguantan todo lo que viene siendo la temporada helada. Y ellos en primavera, desde bien tempranito ya se ponen a cantar. A veces uno teniendo la posibilidad de tener una vida como sin tanto problema, uno siempre como que le busca el pero a las cosas. Hay una frase de la Biblia que me gusta que dice que ¿por qué te preocupas tanto de lo que vas a comer mañana o de lo que te vas a vestir? Que a poco Dios se va a olvidar de nosotros, y Él no se olvida ni de los animales, porque los animales no trabajan y siempre tienen algo que comer. Miren qué hermosos. Voy a sacar la taza de Esmeralda a ver si lo puedo sacar, porque les digo que ya hay mucha nieve aquí. Y mis botas no son para nieve, solo son para aguantar el frío. Pero, uy, ya se metió. Pero a ver, voy a tratar. Uy, 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 uy. Aquí está su taza. Le voy a poner un poquito arriba. Así se lo voy a llevar para adentro. Vean, ahí está su taza de Esmeralda. Ya se mojó la cámara, voy a tener que limpiarlo. ¿Qué pasó, Lulita? Mira, Luli, ¿quieres? Mira, Luli. Luli, ¿quieres? Mira. ¿No quieres? Snow, Luli. Bueno, déjenme, voy a limpiar la cámara porque ya se mojó. Bueno, ahorita nos vemos. Voy a limpiar la cámara, ya se mojó. Ahí va la curiosa. Muy bien. Uy, hay mucha agua aquí. Espera, no te muevas. ¿Te metiste al agua? ¿Te metiste? Bueno, la nieve es muy bonita, pero vean, después de mucha nieve queda esto. Ya me mojé los zapatos. Espera, déjame ir por acá. Voy a ir por este lado, porque pues no creo que pueda salir por aquí. Me voy a tener que brincar el agua. Estamos a día 2 de febrero. Y vamos rumbo a una nueva aventura. Uy, miren, lo malo de nosotras es que no tenemos zapatos de nieve o botas de nieve. ¿Viene? Sí, vino, ¿no? Pasa. Por ejemplo.
Oh, tengo que tapar la cámara porque está nevando. Bueno, por si acaso me traje mi sombrilla. Les decía que lo malo de nosotras, no tenemos botas para la nieve, porque pues casi nosotras no salimos en invierno. Yo no salgo porque estoy en casa cuidando de Clarky. Se me fue el aire. Esta mascarilla me asfixia. Pero bueno, camina. Ahorita estamos yendo rumbo a una nueva caminata con ustedes, para que les enseñemos cómo es que se ve por aquí donde nosotros vivimos. Esta vez me traje mi chamarra invernal. Esta chamarra, Samuel se la compró a Esmeralda, pero ella no lo quiso y pues como sabe que yo soy friolenta, pues me lo dio a mí. ¿Sí, no? Es esta. Pero ahorita con la mascarilla y con y con toda la ropa que traigo una playera térmica, ya estoy sudando. Entonces, como esta chamarra es bien gruesa, rápido uno se encalora o se encaloriza uno. ¿Puedes o no? Por aquí ya nos atascamos en la nieve. Es que por aquí como parece que no ha pasado mucha gente, entonces no, todavía no han abierto el camino. Traje mi sombrilla para evitar que la cámara se moje. Entonces, pues por aquí vamos. Ahorita nos vemos cuando ya lleguemos a nuestro destino, porque aquí está un poquito difícil caminar por este lado, porque les digo que todavía no han limpiado. Entonces ahorita nos vemos. Pues bueno, amigas, amigos, ya por fin logramos pasar a esa banqueta llena de nieve. Vean, ya estamos por aquí donde está un poquito más limpio la banqueta. Ahorita estamos yendo para la orilla de aquí de esta carretera que se llama Boulevard East, porque les queremos enseñar cómo se ve Nueva York desde aquí, para que vean la hermosa vista que tenemos desde aquí, desde esta ladera. Estamos cerca del río Hudson y pues ahorita les vamos a mostrar. Bueno, vean, aquí no han limpiado, pero está bien. Mientras que no me caiga, todo está perfecto. Miren qué bonito. Qué bonito es caminar en medio de tanta nieve. Aunque, como les digo, que nosotras no tenemos botas de nieve. Como saben, aquí en Estados Unidos hay muchas personas que usan botas de nieve para este tipo de situaciones. Uy. Pero pues yo no tengo, ni Esmeralda tampoco tiene. Vean qué árbol tan más hermoso. Ahorita se los enseño. Denme un segundo. Ah, mi chicle. Mi chicle. Ay, ¿a qué? Se andaba. Voy a enseñarles el árbol. Vean ese arbolote. Entonces, vámonos para allá para que les muestre. Acabamos de llegar aquí donde les dije que veníamos. Vean, esta es la ladera del que estaba aquí en la
que se encuentra aquí en esta calle que se llama Boulevard East. Y este, si vieran todo lo que tuvimos que pasar, que vean nuestros zapatos, vean nuestros zapatos como ya están. Bueno, los míos ni se ve que están mojados, pero vean los de Esmeralda, ya están bien mojados. Y pues así amanecimos el día de hoy. Bueno, no solamente el día de hoy, pero ya es nuestro segundo día que amanecemos con nieve. Y vean cómo se ve la ciudad de Nueva York. Vean qué hermosa se ve ahorita con tanta nieve cayendo. Bueno, vamos a caminar un ratito más para seguirles mostrando por aquí donde nosotros vivimos. ¿Cómo es que se ve el clima? Mira, por si quieres un suéter. Este, cuando hace calor, también nosotras venimos por aquí a caminar. Nos vamos hasta allá abajo donde está el río. Y después subimos las escaleras. Vean cómo está el camino por aquí. Les digo que por algunos lados ya la gente limpió y por otros todavía está así como esto. Bueno, ahorita nos vemos más adelantito. Camina con cuidado, para que no te vayas a caer, digo, a enterrar. Ok, amigas, amigos, ya llegamos. Oh my God, vean qué paisaje. Miren, les digo que estamos en la... ¡Vente! Esmeralda ya se le mojaron los zapatos. Y este, le digo que si tiene frío, entonces le cambio por unos que yo tengo ahí. Pero dice que no tiene frío. Esa niña dice que no, nunca tiene frío, casi nunca se enferma. Mejor dicho, nunca se enferma. Desde que estaba chiquita, muy rara vez se enfermaba. Y no le gustan los abrigos de invierno, no le gustan los gorros, las bufandas. Casi casi se lo pone obligada. Vean, miren nada más qué paisaje tenemos por aquí. Miren, les digo que cuando es este primavera o verano, nosotros bajamos por aquí. Por ahí hay unas escaleras, déjenme les muestro. Por allá, miren, creo que está una, parece que está una señora, miren. Vean, allá están unas escaleras donde está la persona de rosa. Y cuando nosotros bajamos, si es que venimos con Clarky, bajamos por aquí, por este puente. Ustedes ven ahí ese puente, miren, allá, por donde están pasando los carros. Nosotros bajamos todo eso hasta por allá. Y nos vamos hasta donde están los botes. Nos vamos por el otro lado, alrededor de todos estos edificios. Y de nuevo volvemos a subir por el mismo lugar. Porque como traemos a Clarky en la carriola, pues tenemos que subir por el mismo lado. Porque si fuéramos porque si fuéramos rodeando los edificios, si ustedes pueden ver hasta por allá, miren, voy a acercar la lente, miren, hay un puente, ven, por allá también podemos ir. Pero el problema es que hay escaleras, y pues como solamente venimos Esmeralda, Clarky y yo, pues se me va a hacer muy difícil poder subir por allá. Pues disfrutemos del paisaje, amigas, amigos. Mala noticia, se acaba de bajar mi batería. Lo bueno que traje reemplazo, entonces voy a dejar que se termine aquí. Y ahorita la cambio. Miren nada más. Yo le digo a Samuel que a mí me gustaría vivir por acá. Nosotros vivimos por acá, o sea, vivimos aquí en New Jersey, pero no vivimos aquí en esta área.
vivimos más para el centro de la ciudad donde nosotros vivimos. Entonces, por eso es que le digo a él que a mí me gustaría vivir por acá. Ahorita los voy a llevar más para allá adelante para que veamos por esos rumbos.